Tras la recuperación de Teruel, en febrero de 1938, se abre un nuevo capítulo en las operaciones militares que van consolidando las posiciones de Franco que, una vez más, toma una de sus características resoluciones. En lugar de aprovechar la ocasión para avanzar hacia uno de los objetivos primordiales como es Madrid, o bien para penetrar hacia Cataluña, opta por entretener una importante masa de sus tropas en el Maestrazgo, un laberinto de montañas difíciles, apenas pobladas y sin interés militar. La masa de maniobra franquista, liberada tras la batalla de Teruel, se compone de cuatro cuerpos de ejército: el de Navarra, el de Aragón, el marroquí y el cuerpo de tropa italiano. Son 100.000 soldados que disponen de 150 cañones contra solo 34.000 republicanos que apenas cuentan con 74. Se intenta compensar la diferencia con tropas del ejército de maniobra, internacionales y unidades sueltas de otros frentes. A lo largo del mes de marzo, las tropas franquistas consiguen ir avanzando. A su vanguardia van los italianos del CTV, que se ven detenidos el 30 de marzo frente a Tortosa, donde Lister se ha establecido a la defensiva. Las tropas gallegas, mandadas por Aranda, a cuyo frente marcha Camilo Alonso Vega, alcanzan el mar a la altura de Vinaroz el 15 de abril y parten en dos la España republicana. En la zona norte radican la sede de la jefatura del Estado y del Gobierno, así como el Estado Mayor del General Rojo. La zona centro-sur, aglutinada por Madrid, tiene como jefe militar al General Miaja. Semanas más tarde, el 31 de mayo, Franco realizará una visita a Vinaroz, acompañado por el jefe del Estado Mayor de la Armada, vicealmirante Juan Cervera Valderrama.
al pequeño puerto valenciano, se trasladan el minador Júpiter, los destructores Ceuta, Melilla y Velasco, el cañonero Canalejas, la lancha torpedera Badajoz y otras unidades menores. Las fuerzas de marinería, formadas en parada en el muelle, son revistadas por Franco, quien, entre otras cosas, dice: la consigna para los jefes es hacerse querer y respetar. Porque si esto hubiera pasado siempre, si hubiera habido cariño, habríamos tenido más marina, y en estos momentos la bandera de España pasearía todavía con triunfo, y no digo con más gloria, porque ello es humanamente imposible. Paralelamente, Franco inicia una ofensiva en el frente aragonés que hasta entonces no había sufrido grandes modificaciones desde 1936, porque las ofensivas de Huesca y Belchite no habían alterado sustancialmente sus líneas. La superioridad franquista derrumbaría un frente manifiestamente débil. El ejército republicano está muy escaso de material y su situación resulta angustiosa a la espera de que el material soviético retenido en la frontera reciba la autorización de paso pertinente. Belchite y Kodo han sido ocupadas el 11 de marzo y las brigadas internacionales se concentran en Caspe para organizar la resistencia. El día 16, sin embargo, los requetés toman las primeras casas de Caspe. A pesar de su defensa,
Tardienta es ocupada el día 22. A su vez, tras la toma de Alcubierre, se levanta el cerco de Huesca. Las fuerzas republicanas se repliegan hacia Lérida, que se perfila como un importante objetivo a defender ante el avance franquista en Aragón. Dar el espíritu de resistencia y producir efectos intimidatorios, la aviación de Franco somete a la ciudad, el 27 de marzo, a un bombardeo que convierte en ruinas buena parte de sus edificios y causa numerosas víctimas. Algunas autoridades republicanas, entre ellas Álvarez del Bayo, visitan Lérida y comprueban los desastres provocados por las bombas. No obstante la dureza del ataque, la división del campesino defiende la ciudad que ha sido abandonada por muchos de sus habitantes civiles. El 3 de abril, un ataque enemigo en toda regla, que cuenta con apoyo aéreo, penetra en Lérida. Sin embargo, la resistencia republicana es importante e impide que en un principio caiga en poder de los atacantes el barrio situado al otro lado del río. La destrucción del puente no impedirá que los franquistas atraviesen el cauce y completen la ocupación de la ciudad. Junto a la frontera francesa, la 43 División Republicana con el teniente coronel Beltrán al frente
queda aislada desde finales de marzo. El territorio defendido es el doble que la isla de Ibiza. La división procura resistir hasta que la población civil pueda cruzar la frontera. La 43 División organiza la vida y la defensa como puede, a pesar de la escasez de municiones. Durante el mes de abril, la Bolsa es atacada por tierra y aire. El 15 de mayo la visitan Negrín y Rojo, y días después la división participa en la ofensiva contra Balaguer y Tremp, que fracasa. El enemigo acumula contra la Bolsa una gran cantidad de tropas bien dotadas de artillería y aviación. Lentamente y en orden, la división se repliega hacia la frontera. El 16 de junio, después de resistir dos meses largos, las últimas fuerzas entran en Francia. El jefe de la división, teniente coronel Beltrán, es el último en atravesar la frontera. En la estación de Arro, los franceses ofrecen la elección de bando. 6.899 soldados deciden regresar a Cataluña para seguir combatiendo, y 411 prefieren pasar a zona franquista. En su conjunto, la maniobra general de las tropas de Franco se detiene tras cubrir sus objetivos al norte y al sur del Ebro. El 14 de junio, el general Aranda toma Castellón de la Plana, donde un contraataque provoca una lucha enconada en el casco urbano, a la que seguirá una durísima represión. Los republicanos se esfuerzan en reorganizarse para una defensa adecuada. Aunque la capacidad de resistencia militar de la República, tras el esfuerzo de Teruel, parece haberse derrumbado, y el peligro comienza a cernirse sobre Valencia, ciudad
a la que los atacantes pueden llegar, bien siguiendo la costa, bien desde sus antiguas posiciones del río Alfambra. A partir de principios de 1938, los bombardeos aéreos y navales contra los puertos, aeródromos y las poblaciones de la retaguardia de la zona republicana se incrementan progresivamente. Mientras van disminuyendo hasta casi cesar los bombardeos contra la retaguardia franquista a causa de la escasez de aparatos de bombardeo en el bando republicano. Sin embargo, la fuerza aérea franquista aumenta progresivamente con la decisiva contribución de las aviaciones italiana y alemana. Y además, dispone de la isla de Mallorca, que opera como un gigantesco portaaviones frente al territorio republicano mediterráneo, lo que le permite incrementar sus acciones de bombardeo. La República efectuara sobre la retaguardia franquista cerca de 50 bombardeos a lo largo de 1938. Cabra es el más duro. Tres aparatos republicanos, a primeras horas de la mañana, arrojan unas 30 bombas que caen en puntos céntricos de la localidad, como la Plaza de Abastos y la calle Platerías. Causan un centenar de muertos y un número superior de heridos, en su mayor parte de población civil. Son destruidos varios edificios, total o parcialmente. El número de víctimas de los bombardeos republicanos sobre la retaguardia franquista, desde enero de 1938 hasta el final de la guerra, se cifra en unos 300 muertos y un número muy superior de heridos. Durante el mismo periodo, los bombardeos que sufren los puertos, aeródromos y localidades de la retaguardia republicana se convierten en casi diarios y el número de víctimas es muy superior a los que sufre la otra zona. Solo en el mes de enero, Cataluña sufrió cerca de 20 incursiones aéreas, entre las que destaca el bombardeo de Reus del día 24.
Es la sexta vez que la población es bombardeada en este mes de enero. Las bombas destruyen numerosos edificios civiles del centro de la ciudad y causan numerosas víctimas. Durante la guerra, más de 200 personas de Reus mueren víctimas de los bombardeos. Barcelona sufre el día 30 de enero el bombardeo aéreo más duro hasta la fecha. El parte de guerra del bando franquista lo presenta como una mera represalia sobre objetivos militares por el intento de bombardeo republicano de Salamanca del día 28, que fracasó. Sin embargo, ningún centro directivo o puesto de mando es alcanzado. La mayor parte de las bombas han caído en las calles y casas de vecinos del llamado barrio gótico de la ciudad y sus alrededores, densamente poblados, causando numerosas víctimas civiles y destruyendo total o parcialmente numerosos edificios. Unas bombas caen en la iglesia de San Felipe Neri, destruyendo la sacristía donde se habían refugiado numerosos vecinos y los niños acogidos en un local de la protección de menores. Unos 20 niños mueren, así como numerosos vecinos. Otras bombas caen en la boca de un refugio, causando también numerosas víctimas civiles. Otras caen en otros puntos céntricos de la ciudad. En la Gran Vía de les Corts Catalanes, entre las calles Bruc y Girona, en la calle Casp, también en la Maquinista Terrestre y Marítima de la Barceloneta. El balance es de unos 250 muertos y de varios centenares de heridos. El mismo Condechiano se hará eco de la dureza del bombardeo. Los bombardeos aéreos sobre los puertos y las poblaciones de la retaguardia de la zona republicana continuarán sucediéndose casi diariamente. A lo largo del año 38 se efectuarán en la retaguardia republicana centenares de bombardeos. Cataluña sufrirá unas 180 incursiones aéreas y el País Valenciano unas 160. También ciudades como Almería o Cartagena y otras poblaciones de la zona republicana se verán sometidas a la dura acción de los bombardeos. El 10 de marzo, Tarragona sufre un durísimo bombardeo que causa numerosas víctimas. Los ataques contra esta ciudad y su puerto provocan más de 200 muertos y un número más elevado de heridos. Barcelona, los días 16, 17 y 18 de marzo, sufre los ataques aéreos más violentos de toda la guerra civil. Nunca hasta entonces una gran ciudad de 1 millón de habitantes había sido bombardeada con tanta intensidad. Es cierto, los bombardeos se inician a las 22 horas del día 16 por aviones italianos procedentes de la base de Mallorca.
Desde ese momento, la ciudad vive en tensión bajo continuas alarmas aéreas. Los aviones realizan 13 incursiones sobre Barcelona. Las sirenas dan la alarma día y noche y rompen el ritmo de la vida diaria. Las emisoras barcelonesas transmiten repetidamente un mensaje que será obsesivo. Catalans, hi ha perill de bombardeig. Aneu als vostres refugis. La Generalitat vella per vosaltres. Las bombas caen indiscriminadamente en el centro de la ciudad y los barrios. Los coches de bomberos y las ambulancias circulan continuamente. La tensión aumenta por las noches. La ciudad está completamente apagada y los potentes reflectores de la defensa antiaérea buscan en el cielo los aviones enemigos sobre los que dispara la artillería de la DCA. El 17, pasado de mediodía, se produce una incursión aérea que produce unas enormes explosiones en el cruce de la Gran Vía de las Corts Catalanas con la Calle Balmes y destruyen total o parcialmente algunos grandes edificios del centro de la ciudad. Los bombardeos de estos tres días destruyeron total o parcialmente numerosos edificios, entre otros el Teatro Tívoli y el Teatro Novedades, el edificio de la universidad, la redacción del diario La Publicitat, varios edificios del Paseo de Gracia, Rambla de Cataluña, Plaza y Ronda Universidad, Calles Caspe, Balmes, Diputación, Gran Vía y Consell de Cent. El balance de las víctimas es aterrador, miles de heridos y más de 1000 muertos. Los partes oficiales de guerra del cuartel general de Franco silencian completamente estos bombardeos sobre la capital catalana. Claude Bowers, que fue embajador de los Estados Unidos ante la República Española, escribe lo siguiente. Nada en semejante y aterradora escala a nivel de la raza blanca se había conocido antes. Las bombas no perseguían ningún objetivo militar. Eran arrojadas deliberadamente en el centro de la ciudad, la parte más concurrida y habitada, donde la gente estaba comiendo, paseando, descansando en sus camas. A su vez, el embajador cerca de Franco, el embajador alemán cerca de Franco, von Storer, en su informe del 23 de marzo de 1938 al Ministerio de Asuntos Exteriores y recogido en los archivos secretos de la Wilhelmstrasse, escribe: he sabido que los ataques aéreos sobre Barcelona efectuados hace unos días por bombardeos italianos han sido literalmente terribles. Casi todos los barrios de la ciudad se han visto afectados. Ningún indicio muestra que se haya querido atacar objetivos militares. Según el ministro de Asuntos Exteriores italiano Condeciano, Mussolini, al ordenar estos bombardeos, pretende quebrantar la moral de la retaguardia catalana mientras las tropas de Franco avanzan por el frente de Aragón. Miles de personas van a dormir a las poblaciones vecinas, otras lo hacen en los túneles del metro o en los refugios. Cunde el pánico en algunas industrias, en algunos comercios e incluso en algunos centros oficiales. Pero, sin embargo, la mayor parte de la población resiste. El mismo embajador americano, Bowers, dice: después de los bestiales bombardeos de Barcelona, miles de personas hasta entonces en letargo se vuelven activas. Casi dos años después, el 18 de junio de 1940, cuando la Gran Bretaña sufre los devastadores bombardeos alemanes, Winston Churchill en un discurso dirá a sus compatriotas: no quiero subvalorar la severidad del castigo que cae sobre nosotros, pero confío que nuestros conciudadanos serán capaces de resistir como lo hizo el valiente pueblo de Barcelona.
Los bombardeos contra Barcelona provocan una impresionante protesta en todo el mundo. La prensa internacional dedica sus primeras páginas a describirlos y publica numerosas fotografías de las destrucciones y de las víctimas. Personalidades políticas e intelectuales de todo el mundo levantan su voz contra estos bombardeos. Entre otros, el Pandit Nehru. Jules Romain, presidente mundial del Pen Club, y el conocido escritor católico francés François Mauriat. Diversos gobiernos formulan enérgicas protestas ante el general Franco. El secretario de Estado norteamericano, Cordell Hull, declara que cuando la pérdida de vidas humanas entre la población civil no combatiente es quizá mayor de lo que jamás lo ha sido en la historia, creo que estoy hablando en nombre de toda la población norteamericana cuando expreso un sentimiento de horror por todo lo que ha sucedido en Barcelona. El Vaticano también levanta su voz contra los bombardeos de Barcelona mediante su diario El Osservatore Romano. Informa además que el Papa ha encargado a su representante ante el gobierno de Burgos, Monseñor Ildebrando Antoniuti, que con independencia de la acción de otras potencias haga una nueva y urgente gestión cerca de Franco para que cesen estos bombardeos contra las poblaciones civiles. La publicación de esta nota provoca una grave tensión entre el Vaticano y el gobierno de Burgos. La protesta internacional no es del todo inútil. El 19 de marzo cesan aquellos bombardeos indiscriminados sobre Barcelona. Pero los bombardeos casi diarios continuarán sobre la zona republicana. El 27 de marzo, mientras las tropas del general Franco avanzan por el frente de Aragón, la ciudad de Lérida sufre el bombardeo más devastador. Una buena parte de la ciudad se convierte en ruinas. Mueren varios centenares de personas y son muy numerosos los heridos. El 26 de mayo, a las 11 de la mañana, Alicante sufre el bombardeo más duro. Algunas bombas caen sobre un mercado de abastos en plena actividad. Mueren unas 250 personas y los heridos son varios centenares. Numerosos edificios son total o parcialmente destruidos. El puerto y la ciudad de Alicante sufren numerosos bombardeos aéreos y marítimos durante la guerra. Sus víctimas se calculan en unos 500 muertos y alrededor de 1.500 heridos. El día 31 de mayo, Granollers sufre otro devastador bombardeo. 30 bombas explosivas y 10 incendiarias caen sobre el centro de la pequeña ciudad, destruyendo numerosos edificios civiles. El balance es unos 250 muertos, el 75% de los cuales son mujeres y niños, y unos 500 heridos. Algunos hablarán de un nuevo Guernica. Durante la guerra, solo en Cataluña serán bombardeadas 236 localidades. En total, se cifran en 5.000 muertos, con un número muy superior de heridos, las víctimas de los bombardeos en la retaguardia catalana durante la guerra.
A estas víctimas hay que sumar las que se producen en el resto de la retaguardia republicana. Su número total no ha sido aún investigado, pero muy probablemente se sitúa en torno a los 4.000 muertos. Así, en la retaguardia republicana, alrededor de 9.000 personas murieron a consecuencia de los bombardeos. En la retaguardia de la zona franquista, el número de víctimas de los bombardeos fue muy inferior, cifrándose en unos 1.200 muertos y un número superior de heridos. Muchos de los bombardeos aéreos franquistas son dirigidos contra los puertos republicanos del Mediterráneo, aunque a menudo afectan también a las poblaciones civiles. El bloqueo de estos puertos por las fuerzas navales del gobierno de Burgos se hace cada día más intenso, porque la desaparición del territorio republicano del norte ha permitido que estas fuerzas se concentren en el Mediterráneo con base en Palma de Mallorca. En este bloqueo participan decisivamente fuerzas navales italianas y alemanas, incluso submarinos. Son numerosos los buques mercantes con bandera republicana o extranjera que transportan alimentos o material de guerra que son hundidos o apresados antes de llegar a los puertos republicanos. Otros buques son hundidos o averiados en estos puertos, como el de Barcelona, el de Tarragona, el de Valencia, el de Alicante y el de Cartagena, al desembarcar su carga. El gobierno republicano da a conocer largas relaciones de estos buques. Los historiadores no coinciden en el número de buques mercantes hundidos por las fuerzas aeronavales de Franco, pero parece acertado un número superior al centenar. Este bloqueo creciente, que no consiguen impedir la marina y la aviación republicanas, provoca una fuerte disminución de los suministros de alimentos, combustible y material de guerra a la zona en poder del gobierno de la República. El 6 de marzo, la flota del gobierno de Burgos sufre una gravísima pérdida: el hundimiento del crucero Baleares en la batalla del Cabo de Palos. En la madrugada de este día, una formación de unidades republicanas se cruza con la división de cruceros franquistas, Baleares, Canarias y Cervera, que escolta a un importante convoy procedente de Italia. En el intercambio de fuego realizado en la oscuridad, un torpedo hace blanco en el Baleares. El jefe de la flota republicana,
Luis González Ubieta, que no quiere exponerse a sufrir alguna pérdida, ordena poner proa a Cartagena. A las 5 de la mañana, 3 horas después del impacto, el Baleares se hunde con el almirante Vierna y casi 800 tripulantes a bordo. 2 destructores británicos salvan al resto de la tripulación. Pese al hundimiento del Baleares y a la reincorporación del crucero Miguel de Cervantes a la flota republicana, las unidades de la aviación y de la marina franquistas intensifican en los meses siguientes el control que venían ejerciendo sobre las rutas del Mediterráneo. La posterior incorporación del crucero Navarra a la flota de Franco permiten a los franquistas consolidar de forma definitiva su dominio sobre las vitales rutas mediterráneas. Ante la actuación creada por la contraofensiva de Franco en Teruel y la batalla de la Alfambra, la República necesita activar los recursos militares de Cataluña. Pero los franquistas cuentan con fuerzas mucho más efectivas y el Ejército Popular en Cataluña necesita todavía tiempo para organizarse. Para el mando republicano, conocedor de la realidad, es imposible pensar en batallas decisivas. El alto mando franquista proyecta una ofensiva de gran vuelo. Un inmenso frente en forma de arco se extiende desde los Montes Universales hasta el Mediterráneo a la altura de Alcover, con un vértice en Ejulve. Parecía más lógico continuar la presión sobre Cataluña, pero Franco opta por Valencia. El Cuerpo de Ejército de Galicia, mandado por el general Aranda, ataca desde el 17 de abril por la carretera de la costa. Y tras durísimos combates, consigue avanzar unos kilómetros. Mientras, y simultáneamente, el día 23 ataca por el sector de Aliaga el Cuerpo de Ejército de Castilla, mandado por el general Varela. Dadas las circunstancias, el general Rojo decide limitarse a maniobras en zonas de éxito probable para que la moral propia se robustezca y poder quebrantar la contraria. El conjunto estratégico consiste en resistir el avance franquista en Valencia, llevar a cabo una ofensiva en el frente del Ebro, reorganizar el ejército de la zona centro, ejecutar el llamado Plan P y otra ofensiva en Mérida-Badajoz para aislar Andalucía de la zona enemiga y favorecer un levantamiento popular. Ante la ofensiva franquista en la costa valenciana, los republicanos se defienden vigorosamente. A partir de ese momento, los franquistas concentran sus esfuerzos en romper la línea Viver-Segorbe-Sagunto que defiende Valencia. Hacia el 6 de julio, la ofensiva tropieza con una defensa encarnizada, a pesar de su superioridad aérea y artillera.
Instinto Popular. La defensa republicana es muy sólida, tiene reservas y una moral excelente. Los atacantes han sufrido un notable desgaste que les obliga a sustituir su plan inicial por una maniobra de envolvimiento. Antes de que puedan llevarla a cabo, los republicanos cruzarán el Ebro por sorpresa e iniciarán la mayor batalla de la guerra. El balance es unos 250 muertos, el 75% de los cuales son mujeres y niños, y unos 500 heridos. Algunos hablarán de un nuevo Guernica. Durante la guerra, solo en Cataluña serán bombardeadas 236 localidades. En total, se cifran en 5.000 muertos, con un número muy superior de heridos, las víctimas de los bombardeos en la retaguardia catalana durante la guerra. A estas víctimas hay que sumar las que se producen en el resto de la retaguardia republicana. Su número total no ha sido aún investigado, pero muy probablemente se sitúa en torno a los 4.000 muertos. Así, en la retaguardia republicana, alrededor de 9.000 personas murieron a consecuencia de los bombardeos. En la retaguardia de la zona franquista,
el número de víctimas de los bombardeos fue muy inferior, cifrándose en unos 1.200 muertos y un número superior de heridos. Muchos de los bombardeos aéreos franquistas son dirigidos contra los puertos republicanos del Mediterráneo, aunque a menudo afectan también a las poblaciones civiles. El bloqueo de estos puertos por las fuerzas navales del gobierno de Burgos la recuperación de Teruel en febrero de 1938, se abre un nuevo capítulo en las operaciones militares que van consolidando las posiciones de Franco que, una vez más, toma una de sus características resoluciones. En lugar de aprovechar la ocasión para avanzar hacia uno de los objetivos primordiales como es Madrid, o bien para penetrar hacia Cataluña, opta por entretener una importante masa de sus tropas en el Maestrazgo, un laberinto de montañas difíciles, apenas pobladas y sin interés militar. La masa de maniobra franquista, liberada tras la batalla de Teruel, se compone de cuatro cuerpos de ejército: el de Navarra, el de Aragón, el marroquí y el cuerpo de tropa italiano. Son 100.000 soldados que disponen de 150 cañones contra solo 34.000 republicanos que apenas cuentan con 74. Se intenta compensar la diferencia con tropas del ejército de maniobra, internacionales y unidades sueltas de otros frentes. A lo largo del mes de marzo, las tropas... El bombardeo de Cabra es el más duro. Tres aparatos republicanos, a primeras horas de la mañana, arrojan unas 30 bombas que caen en puntos céntricos de la localidad, como la Plaza de Abastos y la calle Platerías. Causan un centenar de muertos y un número superior de heridos, en su mayor parte de población civil. Son destruidos varios edificios, total o parcialmente. El número de víctimas de los bombardeos republicanos sobre la retaguardia franquista, desde enero de 1938 hasta el final de la guerra, se cifra en unos 300 muertos y un número muy superior de heridos.
Durante el mismo periodo, los bombardeos que sufren los puertos, aeródromos y localidades de la retaguardia republicana se convierten en casi diarios y el número de víctimas es muy superior a los que sufre la otra zona. Solo en el mes de enero, Cataluña sufrió cerca de 20 incursiones aéreas, entre las que destaca el bombardeo de Reus del día 24. Es la sexta vez que la población es bombardeada en este mes de enero. Las bombas destruyen numerosos edificios civiles del centro de la ciudad y causan numerosas víctimas. Durante la guerra, más de 200 personas de Reus mueren víctimas de los bombardeos. Barcelona sufre el día 30 de enero el bombardeo aéreo más duro. En la retaguardia de la zona franquista, el número de víctimas de los bombardeos fue muy inferior, cifrándose en unos 1.200 muertos y un número superior de heridos. Muchos de los bombardeos aéreos franquistas son dirigidos contra los puertos republicanos del Mediterráneo, aunque a menudo afectan también a las poblaciones civiles. El bloqueo de estos puertos por las fuerzas navales del gobierno de Burgos se hace cada día más intenso, porque la desaparición del territorio republicano del norte ha permitido que estas fuerzas se concentren en el Mediterráneo con base en Palma de Mallorca. En este bloqueo participan decisivamente fuerzas navales italianas y alemanas, incluso submarinos. Son numerosos los buques mercantes con bandera republicana o extranjera que transportan alimentos o material de guerra que son hundidos o apresados antes de llegar a los puertos republicanos. Otros buques son hundidos o averiados en estos puertos, como el de Barcelona, el de Tarragona, el de Valencia, el de Alicante y el de Cartagena, al desembarcar su carga. El gobierno republicano da a conocer largas relaciones de estos buques. Los historiadores no coinciden en el número de buques mercantes hundidos por las fuerzas aeronavales de Franco, pero parece acertado un número superior al centenar. Este bloqueo creciente, que no consiguen impedir la marina y la aviación republicanas, provoca una fuerte disminución de los
El 14 de junio, el general Aranda toma Castellón de la Plana, donde un contraataque provoca una lucha enconada en el casco urbano, a la que seguirá una durísima represión. Los republicanos se esfuerzan en reorganizarse para una defensa adecuada. Aunque la capacidad de resistencia militar de la República, tras el esfuerzo de Teruel, parece haberse derrumbado y el peligro comienza a cernirse sobre Valencia, ciudad a la que los atacantes pueden llegar, bien siguiendo la costa, bien desde sus antiguas posiciones del río Alfambra. A partir de principios de 1938... los bombardeos aéreos y navales contra los puertos, aeródromos y las poblaciones de la retaguardia de la zona republicana se incrementan progresivamente. Mientras van disminuyendo hasta casi cesar los bombardeos contra la retaguardia franquista a causa de la escasez de aparatos de bombardeo en el bando republicano. El balance es de unos 250 muertos y de varios centenares de heridos. El mismo Condechiano se hará eco de la dureza del bombardeo. Los bombardeos aéreos sobre los puertos y las poblaciones de la retaguardia de la zona republicana continuarán sucediéndose casi diariamente. A lo largo del año 38 se efectuarán en la retaguardia republicana centenares de bombardeos. Cataluña sufrirá unas 180 incursiones aéreas y el País Valenciano unas 160. También ciudades como Almería o Cartagena y otras poblaciones de la zona republicana se verán sometidas a la dura acción de los bombardeos. El 10 de marzo, Tarragona sufre un durísimo bombardeo que causa numerosas víctimas. Los ataques contra esta ciudad y su puerto provocan más de 200 muertos y un número más elevado de heridos. Barcelona, los días 16, 17 y 18 de marzo, sufre los ataques aéreos más violentos de toda la Guerra Civil. Nunca hasta entonces una gran ciudad de 1 millón de habitantes había sido bombardeada con tanta intensidad. Es cierto, los bombardeos se inician a las 22 horas del día 16 por aviones italianos procedentes de la base de Mallorca. Desde ese momento la ciudad vive en tensión bajo continuas alarmas aéreas. Los aviones realizan 13 incursiones sobre Barcelona. Las sirenas dan la alarma día y noche y rompen el ritmo de la vida diaria. Las emisoras barcelonesas transmiten repetidamente un mensaje que se hará obsesivo. Catalans, hi ha perill de bombardeig. Aneu als vostres refugis. La Generalitat vella per vosaltres. Las bombas caen indiscriminadamente en el centro de la ciudad y los barrios. Los coches de bomberos y las ambulancias circulan continuamente. La tensión aumenta por las noches. La ciudad está completamente apagada y los potentes reflectores de la defensa antiaérea buscan en el cielo los aviones enemigos sobre los que dispara la artillería de la DCA. El 17, pasado el mediodía, se produce una incursión aérea que produce unas enormes explosiones en el cruce.
Durante la guerra, solo en Cataluña serán bombardeadas 236 localidades. En total, se cifran en 5.000 muertos, con un número muy superior de heridos, las víctimas de los bombardeos en la retaguardia catalana durante la guerra. A estas víctimas hay que sumar las que se producen en el resto de la retaguardia republicana. Su número total no ha sido aún investigado, pero muy probablemente se sitúa en torno a los 4.000 muertos. Así, en la retaguardia republicana, alrededor de 9.000 personas murieron a consecuencia de los bombardeos. La retaguardia de la zona franquista, el número de víctimas de los bombardeos fue muy inferior, cifrándose en unos 1.200 muertos y un número superior de heridos. Muchos de los bombardeos aéreos franquistas son dirigidos contra los puertos republicanos del Mediterráneo, aunque a menudo afectan también a las poblaciones civiles. El bloqueo de estos puertos por las fuerzas navales del gobierno de Burgos se hace cada día más intenso, porque la desaparición del territorio republicano del norte ha permitido que estas fuerzas se concentren en el Mediterráneo con base en Palma de Mallorca. En este bloqueo participan decisivamente fuerzas navales italianas y alemanas, incluso submarinos. Son numerosos los buques mercantes con bandera republicana y la batalla de la Alfambra. La República necesita activar los recursos militares de Cataluña, pero los franquistas cuentan con fuerzas mucho más efectivas y el Ejército Popular en Cataluña necesita todavía tiempo para organizarse. Para el mando republicano, conocedor de la realidad, es imposible pensar en batallas decisivas. El alto mando franquista proyecta una ofensiva de gran vuelo. Un inmenso frente en forma de arco se extiende desde los Montes Universales hasta el Mediterráneo a la altura de Alcover, con un vértice en Ejulve. Parecía más lógico continuar la presión sobre Cataluña, pero Franco opta por Valencia. El Cuerpo de Ejército de Galicia, mandado por el general Aranda, ataca desde el 17 de abril por la carretera de la costa y tras durísimos combates consigue avanzar unos kilómetros. Mientras, y simultáneamente, el día 23 ataca por el sector de Aliaga el Cuerpo de Ejército de Castilla, mandado por el general Varela. Dadas las circunstancias, el general Rojo decide limitarse a maniobras en zonas de éxito probable para que la moral propia se robustezca y poder quebrantar la contraria. El conjunto estratégico consiste en resistir el avance franquista en Valencia, llevar a cabo una ofensiva en el frente del Ebro,
reorganizar el ejército de la zona centro, ejecutar el llamado Plan P y otra ofensiva en Mérida-Badajoz para aislar Andalucía de la zona enemiga y favorecer un levantamiento popular. Ante la ofensiva franquista en la costa valenciana, los republicanos se defienden vigorosamente. A partir de ese momento, los franquistas concentran sus esfuerzos en romper la línea Viver-Segorbe-Sagunto, que defiende Valencia. Junto a la frontera francesa, la 43 División Republicana con el teniente coronel Beltrán al frente queda aislada desde finales de marzo. El territorio defendido es el doble que la isla de Ibiza. La división procura resistir hasta que la población civil pueda cruzar la frontera. La 43 División organiza la vida y la defensa como puede, a pesar de la escasez de municiones. Durante el mes de abril, la Bolsa es atacada por tierra y aire. El 15 de mayo la visitan Negrín y Rojo y días después la división participa en la ofensiva contra Balaguer y Tremp que fracasa. El enemigo acumula contra la Bolsa una gran cantidad de tropas bien dotadas de artillería y aviación. Lentamente y en orden, la división se repliega hacia la frontera. El 16 de junio, después de resistir dos meses largos, las últimas fuerzas entran en Francia. El jefe de la división, teniente coronel Beltrán, es el último en atravesar la frontera. En la estación de Arro, los franceses... El conjunto estratégico consiste en resistir el avance franquista en Valencia, llevar a cabo una ofensiva en el frente del Ebro, reorganizar el ejército de la zona centro, ejecutar el llamado Plan P y otra ofensiva en Mérida-Badajoz para aislar Andalucía de la zona enemiga y favorecer un levantamiento popular. Ante la ofensiva franquista en la costa valenciana, los republicanos se defienden vigorosamente. A partir de ese momento, los franquistas concentran sus esfuerzos en romper la línea Viver-Segorbe-Sagunto, que defiende Valencia. Hacia el 6 de julio,
la ofensiva tropieza con una defensa encarnizada, a pesar de su superioridad aérea y artillera. La defensa republicana es muy sólida, tiene reservas y una moral excelente. Los atacantes han sufrido un notable desgaste que les obliga a sustituir su plan inicial por una maniobra de envolvimiento. Antes de que puedan llevarla a cabo, los republicanos cruzarán el Ebro por sorpresa e iniciarán la mayor batalla de la guerra. Buscan en el cielo los aviones enemigos sobre los que dispara la artillería de Gadecea. El 17, pasado el mediodía, se produce una incursión aérea que produce unas enormes explosiones en el cruce de la Gran Vía de las Cortes Catalanas con la Calle Balmes y destruyen total o parcialmente algunos grandes edificios del centro de la ciudad. Los bombardeos de estos tres días destruyeron total o parcialmente numerosos edificios, entre otros el Teatro Tívoli y el Teatro Novedades, el edificio de la universidad, la redacción del diario La Publicitat, varios edificios del Paseo de Gracia, Rambla de Cataluña, Plaza y Ronda Universidad, Calles Caspe, Balmes, Diputación, Gran Vía y Consell de Cent. El balance de las víctimas es aterrador, miles de heridos y más de 1000 muertos. Los partes oficiales de guerra del cuartel general de Franco silencian completamente estos bombardeos sobre la capital catalana. Claude Bowers, que fue embajador de los Estados Unidos ante la República Española, escribe lo siguiente. Nada en semejante y aterradora escala a nivel de la raza blanca se había conocido antes. Las bombas no perseguían ningún objetivo militar. Eran arrojadas deliberadamente en el centro de la ciudad, la parte más concurrida y habitada, donde la gente estaba comiendo, paseando, descansando en sus camas. A su vez, el embajador cerca de Franco, el embajador alemán cerca de Franco, von Storer, en su informe del 23 de marzo de 1938 al Ministerio de Asuntos Exteriores y recogido en los archivos secretos de la Wilhelmstrasse, escribe: he sabido que los ataques aéreos sobre Barcelona, efectuados hace unos días por bombardeos italianos, han sido literalmente terribles. Casi todos los barrios de la ciudad se han visto afectados. Ningún indicio muestra que se haya querido atacar objetivos militares. Según el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Condeciano, Mussolini, a ordenar estos bombardeos, pretende quebrantar la moral de la retaguardia catalana mientras las tropas de Franco avanzan por el frente de Aragón. Miles de personas van a dormir a las poblaciones vecinas, otras lo hacen en los túneles del metro o en los refugios. Cunde el pánico en algunas industrias, en algunos comercios e incluso en algunos centros oficiales. Pero, sin embargo, la mayor parte de la población resiste. En total, se cifran en 5.000 muertos, con un número muy superior de heridos, las víctimas de los bombardeos en la retaguardia catalana durante la guerra.
A estas víctimas hay que sumar las que se producen en el resto de la retaguardia republicana. Su número total no ha sido aún investigado, pero muy probablemente se sitúa en torno a los 4.000 muertos. Así, en la retaguardia republicana, alrededor de 9.000 personas murieron a consecuencia de los bombardeos. La retaguardia de la zona franquista, el número de víctimas de los bombardeos fue muy inferior, cifrándose en unos 1.200 muertos y un número superior de heridos. Muchos de los bombardeos aéreos franquistas son dirigidos contra los puertos republicanos del Mediterráneo, aunque a menudo afectan también a las poblaciones civiles. El bloqueo de estos puertos por las fuerzas navales del gobierno de Burgos se hace cada día más intenso, porque la desaparición del territorio republicano del norte ha permitido que estas fuerzas se concentren en el Mediterráneo con base en Palma de Mallorca. En este bloqueo participan decisivamente fuerzas navales italianas y alemanas, incluso submarinos. Son numerosos los buques mercantes con bandera republicana o extranjera que transportan alimentos o material de guerra que son hundidos o apresados antes de llegar a los puertos republicanos. Otros buques son hundidos o averiados en estos puertos, como el de Barcelona, el de Tarragona, el de Valencia, el de Alicante y el de Cartagena, al desembarcar su carga. El gobierno republicano